Señoras, señores, aquí arranca El Toro y el Caballo en el correo de Andalucía Televisión, arroba toro y caballo. Atención, si usted siente las faenas del campo como las siento yo. ¿El menú del día cuál es? Primero una promesa. Tengo que entregarle, enseñarle el tentadero de machos a campo abierto en casa de Pepe Murube. Segundo, herradero, como se hizo de toda la vida, a mano, en La Ruiza, en casa de Tomás Prieto de la Cal. Por tanto, no me diga que el menú no es hermoso. Si le gustan las faenas del campo, no se pierda por nada del mundo lo que viene ahora. Hágame caso. Arrancamos con nuestro sumario. Hoy, en El Toro y el Caballo, vivimos de cerca un tentadero de machos a campo abierto en la ganadería de José Murube. Magníficos garrochistas asisten a la faena campera en La Cobatilla. Imágenes espectaculares y tradición en una casa que guarda la costumbre. También en primera persona vivimos un herradero clásico en La Ruiza, en casa de Tomás Prieto de la Cal. Aquí se sigue haciendo a mano, embarbando y echando al suelo. Se hace en familia con respeto a la tradición. Una hermosura. Sentimos el campo en el corazón, amamos al caballo y defendemos la fiesta más maravillosa del mundo. Aquí comienza El Toro y el Caballo. Vamos a empezar. Corredero de La Cobatilla, casa de Pepe Murube en tierras de Utrera. Grandes caballistas, las garrochas al viento, toros bravos, valentía, gallardía, jinetes, hombres del campo. No vaya a perderse un detalle de este corredero, de esta finca y de este tentadero. Pepe Murube nos llamó. Víctor, esto merece la pena. Llevaba razón. Lo que viene ahora es tradición campera. A disfrutar. Tentadero de machos a campo abierto en La Cobatilla. Hace calor, pero estamos en la gloria. Hoy pasamos la jornada en la finca de José Murube. Hoy es un día grande. Siempre se ha vivido con especial sabor en esta casa el tentadero de machos. Vamos al campo, a la preparación, a esos momentos de nervios y estreno, de sueños nuevos. Hay tentadero en La Cobatilla. El corredero es amplio y valiente. Están señaladas las conejeras y el ganadero lo tiene todo dispuesto. Una vez más, hay grandes familias ganaderas que acudieron a la cita con Pepe Murube. Están la familia de la Puerta, también algunos Buendía y varios caballistas de tronío que conocen bien el arte de la garrocha. Hoy decimos, es día grande en La Cobatilla y tenemos que dejar que hablen los sonidos del campo, esos que tanto me emocionan. Veremos galopes y echadas, arrancadas al caballo y grandes jinetes. Empezamos a disfrutar. Papá, vamos yendo a... Thank you.
Hablamos con el caballista y ganadero Ignacio de la Puerta. Está contento. Hoy ha sido un día de campo que tuvo de todo. La verdad es que un tentadero en una casa además muy agradable para mí, porque lo había corrido muchos años. Aquí acompañé a Julio, mi hermano, que es el año que tomó la antigüedad, creo que fue en el 85. Después José ha estado mucho tiempo sin correr el tentadero y bueno, y ha vuelto ahora. Y para mí era siempre muy agradable venir a esta casa porque además es un gran amigo y los becerros pues se corren muy, de una forma muy agradable. Además hemos asistido a un día histórico. Hoy ha tomado antigüedad un hijo de Ignacio y eso es algo muy grande. Hoy la ha tomado mi hijo, la ha tomado otro hijo de Julio. Julio también, hace unos días la tomó Pablo con un novillo de Rehuerga, allí en el Carrascal. Y bueno, pues ya tenemos unos pocos entre hijos y sobrinos con antigüedad tomada. Jornada de tentadero en la Covatilla. Varios becerros han salido muy buenos. Nobles, pero con casta y raza, queriendo empujar. No es un secreto que lo de Murube está en buen momento. Hablamos con Javier Buendía, ganadero, rejoneador, hombre absolutamente enamorado del campo. Da gusto oírlo. Él sabe lo que significa esta faena, cómo y por qué se hace, y además lo lleva dentro. Gracias a Dios, todavía se siguen haciendo los tentaderos. Y hoy hemos estado hablando con el ganadero y le dan la enhorabuena porque la tónica ha sido muy favorable, ¿no? Ha habido una tónica muy buena, muy buena. La media ha sido extraordinaria. Y eso es bonito verlo porque cuando llegas a lidiar los toros vas con otra confianza. Esta es una faena que cuando nuestros antiguos empezaron a hacerla fue para hacer la selección que hoy está hecha. Hoy se hace ya más por tradición. Hoy se hace por tradición y se hace porque es una faena que se ha hecho toda la vida en el campo y la hemos visto de nuestros mayores y se sigue haciendo. Pues las ganaderías están casi todas en las manos de los ganaderos y saben las reatas y saben las cosas y hombre, y ha sido gracias a estas cosas, ¿no? A la selección que ha habido y que seguirá habiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy el tentadero, como te he dicho, ha salido muy bueno porque además los becerros han galopado, han tenido son, han tenido temple y después cuando han llegado al caballo han embestido con la cara abajo y después cuando han tirado de ellos. Lo que te he dicho, el temple que han tenido, ¿no? Y todo eso se le ve ya, y eso cuando tú lo vayas a echar a la plaza y lo tienes escrito y miras las libretas, pues ves ese temple y esas cosas de cómo está la ganadería, vas con otra confianza y con otras ganas, ¿no?
Hoy hemos visto, por cierto, en acción a su hijo Javier. Vive para la garrocha y se ha convertido en un jinete excelente. Tiene espejo, desde luego, en el que mirarse. Su padre no quiere que un día sea rejoneador. Pues sí, le gusta mucho. Yo lo he apoyado en la garrocha todo lo que he podido. Y la verdad que es que le encanta, y, a como le, y aparte que le encanta, vive para la garrocha ahora mismo. Él quiere torear, pero yo no quiero porque las cosas no están para torear, y yo quiero que saque su carrera y después pues le ayudaremos a lo que haga falta y que mate el gusanillo. Pero que ya tiene bastante con la garrocha ahora mismo y yo creo que le va muy bien. Y todo esto se aprende después para la plaza y para todo. Luego les contaremos el accidente del ganadero Julio de la Puerta, que ha sufrido un tremendo golpe en el pie que necesitó de asistencia hospitalaria. Pero hablemos primero con el jinete, con el padre y tío orgulloso. Hoy estamos entre grandes garrochistas en una casa ganadera de mucho tronío. Hemos venido a correr hace, llevamos viniendo a correr muchísimos años. Aquí tomé yo la antigüedad en el 80 y poco. Hoy he tenido la suerte de ver tomar la antigüedad a mi hijo Julio. José es una persona extraordinaria, además de un gran ganadero, y su padre, que en paz descanse, era, además de un ganadero excepcional, era una persona entrañable y fuera de serie. No hay palabras para decir la calidad de buena persona que tenía don José Burube. Por lo tanto, venimos aquí con un recuerdo y con mucho cariño, y Dios quiera que sigamos viniendo muchos años, nuestros hijos sigan viniendo y sigamos teniendo la amistad y sigamos teniendo la ganadería y llevando esta afición para adelante. Nos encontramos también esta tarde en la cobatilla al novillero Pablo Aguado. Sigue con su escayola por la rotura del escafoides, pero algún muletazo se ha escapado. También ha montado a caballo y, sobre todo, el torero ha estado respirando el campo. Las ganas pueden con todo. La verdad que no debería, pero bueno, se ha dejado la vaca y nada, pues para eso estamos los toreros, para torear. ¿Y cómo te las has encontrado? Bien, bueno, como torea prácticamente con la derecha, pues bien. Después cuando cogí la izquierda sí me molesta un poquito y me he dado cuenta que no se puede hacer, pero bueno. Está en el campo fundamental, sobre todo por la mente, y está siempre viendo toros y viendo animales y ver reacciones de animales, que todo sirve para después aplicarlo a la plaza, ¿no? Trabajar con el ganado siempre es fundamental, y más si, pues bueno, si puede torear. Que esto es el toreo o la vida de campo de toda la vida de Dios, el toreo a campo abierto, la cosa de derribo, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Y es más bonito, tiene más sabor. Si esto es un privilegio y un gozo, estar aquí y disfrutar de esto, ¿no? Si estas son las cosas bonitas que regala el campo. Soy caballista, no garrochista, pero me gusta montar a caballo y en cuanto puedo, pues me escapo un poquito. Queremos saber además para cuándo el regreso a la actividad total, para cuándo retirar esa escayola y coger de nuevo el ritmo de la temporada. Ya está cerca, por cierto, esa fecha. Hasta el 9 de julio con la escayola y después un par de semanitas de rehabilitación, pero bueno, en esas dos semanas ya empezaré a torear y demás, entrenar y en plan y físico y entrenar con la derecha y demás, pues lógicamente no paro. Ni con el capote ni con la izquierda puedo entrenar porque no me lo recomiendan los médicos, pero bueno, de vez en cuando también se escapa algún muletazo. Y hablamos con Aurora Algarra, señora de Pepe Murube, ganadera por los cuatro costados, defensora de las tradiciones y mujer comprometida con la fiesta de los toros y con todos los secretos de la tauromaquia. Aurora está feliz, hoy recibe a grandes amigos. Esto es lo antiguo, lo que tú vives, lo que es la esencia del toro y bueno, lo que nos reunimos. Pues tú imagínate qué cantidad de gente, qué bonito el caballo, qué juventud, porque aquí se está viendo lo que es esto, lo que es la generación de que esto no se termine. La verdad que sí. Me ha gustado lo que he visto, porque bueno, porque han tenido buen son,
ha sido el galope, el típico galopito de Murube, y luego para el caballo, bueno, pues han tenido ese galope, cuando han ido al caballo han empujado. En líneas generales me ha gustado, porque además le he visto ese pelín, un pelín más de racita de lo que es, ¿me entiende?, los otros tentaderos de Murube. Tú has visto concretamente la juventud que hay, es imposible. Si esto es la nueva generación, que yo creo que bueno, que esta nueva generación está empujando, y esto es imposible, imposible que se acabe. Y el ganadero, nos queda hablar con el ganadero. En pocos días regresaremos a esta casa porque tiene un verano por delante muy prometedor. Queremos entregarle a usted un reportaje en profundidad y queremos ver la cobatilla y sus entrañas. José Murube está contento, sabe que el tentadero ha sido bueno, muy interesante, bravo y noble. La faena ha concluido y es hora de balance. Hoy el destino ha sido justo y el trabajo ve sus frutos. Muy contento, había una me corrió 20 becerros y la media para mí ha sido muy buena. Generalmente los tenteros machos siempre se ve una cosa importante, que es el muy malo y el muy bueno, ¿no? Y la verdad que hoy no ha habido ningún destacado extraordinario ni ninguno malo manseando, y la verdad que ha sido una media muy buena, sobre todo con prontitud, con temple y con galope, y chocando bien. Hoy día lo que están buscando siempre todos los ganaderos es un poquito de raza, ¿no? Y a mí, fíjate que me da miedo, porque lleva los becerros 14 días, 15 días los rastrojos, y siempre el rastrojo pues da menos fuerza, y la verdad es que estoy muy contento con el tema. Le han pegado dos hechas a cada becerro y después dos puyazos y ya está muy bien de fuerza, ¿no? Esta es una de las faenas bonitas del campo. Aparte de una faena como profesional, que se ven las cosas que te he dicho antes, que una de las cosas en el campo no se pueden perder, que sobre todo es andar con el ganado siempre a caballo, y esta faena que era de toda la vida, que siempre se ha hecho, y hoy día pues son pocas las ganaderías las que la hacemos, ¿no? Todavía, gracias a Dios, la hacemos bastante ganadero, y creo que como una cosa bonita, y los hijos se van animando y se van aficionando, pues la tradición puede seguir y debe seguir. Yo me acuerdo antigüedad mía, coño, en el año 75 en casa de, fíjate, de Juan Gómez, de Urquijo, ¿no? Y me la dio además José Luis Buendía, ¿no? Es un ganadero extraordinario, ¿no? Eso es una verdad cosa que te acuerda toda la vida y no se te olvida nunca. Mi padre fue, bueno, persona, para mí fue extraordinario, ¿no? Y siempre creo entre los amigos míos, pues un recuerdo que tiene, ¿no? Y nosotros seguimos siéndolo, la afición que él tenía también mi abuelo, lo heredó él y yo se la heredé de mi padre, y yo espero que mis hijos la hereden de mí, ¿no? Una faena que no se puede perder y que la hacemos con el cariño, con amigos sobre todo, y disfrutando y echando un día como tiene que ser, ¿no? Agradable, y si los becerros visten, pues mejor todavía. Thank you.
Hoy hemos asistido además a un accidente campero. Los hermanos Julio e Ignacio de la Puerta sufren un encontronazo a caballo cuando intentan cortar a un mismo becerro. El primero de ellos resulta herido de cierta gravedad. Son lances del campo. El boto, después del choque, estaba completamente cortado y del pie del jinete manaba sangre abundante. Eso sí, estos profesionales del campo no le dan para nada importancia. Son gajes del oficio y bueno, con mucha suerte, gracias a Dios. Pues claro, veníamos corriendo un becerro en el que tomaba la antigüedad mi hijo, venía ya parándole. Claro, yo venía a hacerle el corte, él se dio cuenta que mi hijo, pues bueno, le había cogido más descolocado y fue a echar una mano, pero yo no me he dado cuenta y cruzó. Y con suerte, gracias a Dios, que fue el golpe nada más. Y nada menos, pero estos valientes no hacen más que restarle interés a la cosa. Tenía un cortecito y me han dado 3 o 4 puntos de grapa. Y nada, por lo menos no tengo nada roto, gracias a Dios, ni nada. Estaba corriendo un sobrino mío, el becerro se le vino corrido para arriba, a mí no me tocaba actuar, pero estaba al lado del caballo y picaba y vi que se le vino corrido. Y por intentar cortarlo, para que no viniera corrido y dar un puyazón balde al becerro, intenté cortarlo. Ignacio, que venía detrás, llamándolo también, no me vio y tropezó conmigo al dar yo la vuelta y con el estribo suyo izquierdo me dio a mí en el pie derecho y claro, como venía con tanta fuerza, pues me ha cortado el boto y fíjate la sangre que echaba y me ha cortado la piel del pie también. Me dijo Aurora, yo tengo unos puntos de espada de ara, pues, y me los fui a poner, pero llegó otra que me dijo que era enfermera y me asustó, decía que rápido, que esto es para el hospital rápido. Y cuando iba al hospital iba diciendo al chaval que me llevaba, vuélvete que me voy a poner espada de ara porque no voy a poder correr ni un becerro más, que ya estoy toda la tarde allí. Pero llegué y he tenido la suerte que estaba de médico un hijo de Guillermo el Ecijano, el banderillero que ha ido tanto tiempo con Espartaco, entre otros toreros. Y bueno, me conoció enseguida, me han atendido muy rápido, afortunadamente, y me ha puesto 3 grapas o 4 grapas, me han dado un antiinflamatorio y una pastilla para el dolor, y rápidamente he puesto los botos y las puelas y me he venido para acá corriendo otra vez. Pues lo hemos vivido en profundidad. Desde la admiración y el respeto. Tentadero a campo abierto en la ganadería de Murube, con accidente incluido, pero no pasa nada. Es gente brava y noble. Ahora tenemos que regresar, a la hora en la que el sol empieza a marcharse. Regresará mañana a los trigales recién segados. Nosotros queremos también volver a la Covatilla, porque nos gusta Murube, porque amamos al toro, porque queremos defender la fiesta más maravillosa del mundo. Son valientes, ¿verdad? Son camperos, son garrochistas, caballistas de Andalucía y ganaderos de toros bravos. Que disfruten la Covatilla de Pepe Murube. Tenemos que regresar para hacer reportajes de las vacas en la rastrojera, de los espectáculos que tiene para lidiar Pepe Murube, que funciona muy bien, noble y con casta. Y tenemos que hacer una pausa para irnos ahora a tierras de Huelva, a Niebla, a La Ruiza, a un herradero a mano. ¡Qué delicia, ¿verdad? Venimos enseguida, el Correo de Andalucía Televisión. Este programa se llama El Toro y el Caballo.